Tras los barrotes, su mirada de tristeza es evidente. Su nombre es Toti, un chimpancé de 32 años por el que varias organizaciones protectoras de animales de Argentina vienen pidiendo que sea llevado al santuario de grandes primates Sorocaba, ubicado en Sao Paulo, Brasil. Sentimos una esperanza de que a la jueza, al ver las condiciones y sobre todo al ver la tristeza que hay en los ojos de Toti, Nahuel, entendiera la importancia de resolver y de actuar con la celeridad necesaria, ¿no? Tras no haber decisión del caso, se ha presentado un habeas corpus para el cese de la privación ilegítima de la libertad de Toti, que nació en cautiverio por el año 90 en un zoológico en Buenos Aires. Y hoy esperamos la respuesta, que todavía no tenemos, lamentablemente. Venimos pidiendo su liberación y bueno, ya en el año 2020 iniciamos una acción en conjunto con la Defensoría Oficial Pública. El caso de Toti ha captado la atención de los argentinos y brasileños que esperan que este animal pueda estar en un lugar adecuado en sus últimos años de vida. Bien, son las 8:49, nos toca hacer una pausa, pero quédese porque ya regresamos con el bloque médico aquí.